olviden suscribirse aquí a mi canal Tita Gutiérrez y también no se olviden seguirme por mis redes sociales. Las voy a dejar con el paso a paso de este look súper otoñal. Las veo en la próxima, les mando muchos besos. Bye. Bueno, vamos a comenzar. Ya apliqué una prebase. Ahora voy a pasar a aplicar un jumbo blanco de la marca NYX. Quiero que sea blanco porque quiero que tome mucha intensidad este maquillaje o estos tonos que son naranjas, muy otoñales. Entonces voy a estar utilizando mi paleta de Be Bella. En esta ocasión voy a estar utilizando esta que viene todos en colores neón. Y voy a estar utilizando este tono que es un tono amarillo, mostaza, muy otoñal. Voy a estar utilizándolo este como tono de transición. La verdad que me encanta mucho cómo toma la pigmentación cuando uno está aplicando un lápiz blanco antes de la sombra. Siento que los colores son así como que más pop. Ahí ya quedó este color. Ahora como segundo tono de transición voy a estar utilizando esta paleta que es de Kylie Jenner. Este tono la verdad que me encanta mucho también. Dice otoño. Voy a estar utilizando este tono. Esta paleta en especial es mi favorita para esta temporada que es el otoño. Siento que los colores van muy muy bien para esta temporada. Esta es una sombra individual y esta es en el tono vintage. De todas maneras todos los nombres los voy a estar dejando por aquí por la pantallita. Este tono la verdad que me súper encanta. Es entre un tono uva quemado, plum quemado, un poquito de café y es un mate. La verdad que viene perfecto con este look que estoy haciendo ahora. Para el lagrimal voy a estar utilizando la misma paleta de Be Bella. Voy a estar utilizando este tono, como les dije, que es un tono amarillito mostaza. Cambié de opinión, realmente iba a aplicar otro tono, pero este la verdad que me encantó. Como pueden ver, ya hice mi delineado y también apliqué mis pestañas. Como referencia les voy a decir que estuve utilizando estos dos labiales acabado mate para hacer mi delineado. Era un tono otoñal y como no tenía mi colección, opté por estos dos labiales. Este es de LA Girl y este es de la marca Lancôme. De igual manera también ya traigo mis pestañas en el tono 253 de la marca Arde. También les comento que ya estuve preparando mi rostro, estuve aplicando una prebase antes del maquillaje. Y por eso es que estoy utilizando ya la base de Fenty Beauty. La base tiene un acabado mate, por lo tanto me encanta porque mi piel es un poquito oleosa. Ahorita estoy como que normal, pero normalmente mi piel es de normal a grasa en la zona T más que nada. Pero esta me encanta, de veras que es mi favorita. Y cuando se me termine, por supuesto que estaré comprando otra porque me encantó. Bueno, voy a estar utilizando este corrector de LA Girl que me encanta muchísimo la cobertura. Este yo lo conocí en Instagram, súper buenísima. La verdad que no le pide nada al Shade Tape. Es como que casi lo mismo. Yo creo que es la misma cobertura que tiene. Para darle un poquito más de intensidad a este look, como que no tiene tanto dramatismo, voy a estar utilizando estos pigmentos de la marca Jacob. Son súper económicos, son de farmacia y no de farmacia. Me gusta mucho porque los pigmentos están súper finitos, no se sienten como que los pedacitos. Es súper fácil para trabajar con ellos. En este caso voy a estar utilizándolos en mi lagrimal para darle como ese toque pop. De labial estaré utilizando dos bien económicos, bien pigmentados, la verdad, y los colores súper bonitos. Estaré utilizando el primero en el tono nude, es de la marca LA Colors, y también estaré utilizando el de Beauty Creation, que es acabado mate.